Bienvenidos al show con Tony Benítez. Hoy es martes, así es. Y comenzamos esta hora tan especial, nada más y nada menos que regalándoles, así es, nuestro consejo de la noche, que dice así: la madurez no se mide en años vividos, sino en heridas sanadas. Así es, comenzamos esta noche de martes en el show con Tony Benítez y siempre hay espacio para nuestra imagen del día, porque siempre tenemos tiempo para la ternura. Qué foto tan hermosa. Y seguimos en la línea de la sabiduría, dándoles un consejo esta noche. No hay peor soledad en el mundo que tener que calentarse un pie con el otro pie. Bueno, si esto le está pasando a usted que está mirando la pantalla, ahora mismo salga y búsquese una pareja. Nuestro invitado de la noche, Omer Pardillo, productor musical, una persona muy cercana a nuestra grandísima Celia Cruz. Ya comenzamos el show con Tony Benítez, un programa patrocinado por Estrella Medical Center, donde su salud brilla más. Así es, yo soy Maggie Blue, quien va a comenzar a aparecer ahora en su pantalla. Nosotros somos Cuba Libre y ya te decimos así. Hoy sí te quedo bien, al otro día no, pero hoy, ay, no te quedo bien. Un gusto, hermano, Rey, Carly, todo. Billy, ¿qué se te perdió ahí? ¿Te ayudo o está bien? Billy se lo pilla siempre la cosa. Espero que no haya sido el billete de $20 ese que tenías guardado de hace 3 meses. Señores, muy buenos a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí frente a sus televisores o sus plataformas. Qué alegría aquí en el estudio hoy, una cosa tremenda, porque tenemos un invitado muy, muy, muy especial para todos nosotros. Lo hemos estado tratando de tener en el programa que comenzó prácticamente. Omer Pardillo está con nosotros hoy acá. Vamos a enterar de muchas cositas y vamos a tener una conversación muy agradable hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy es primero de agosto ya, primero de agosto. Quedan, sí, lo lamento mucho. ¿Quién sufre porque sea primero de agosto? Quedan solamente 152 días para que se acabe este año. Eso según el calendario gregoriano. Los otros calendarios yo ni los toco, porque ¿para qué? No tengo ni idea para qué existen. Ya hoy es el 1 de agosto, ¿de verdad hoy? ¿Hoy es 1 de agosto? ¿Hoy es 1 de agosto? Yes. ¡Wow!
Se está yendo, el mes este se está yendo rapidísimo, ¿eh? Yo me levanté por la mañana hoy y dije, ¿qué día es hoy? Ya, 1 de agosto, ya, mira para eso. Pero bueno, por lo menos ya salimos de los memes de julio, que yo me tenía ya... Sí. En serio, yo no lo puedo creer, pero bueno, ya, por favor, ya, comportémonos, que no venimos aquí a divertirnos, divertirnos. Bueno, primero de agosto ya, este mes, como ya les dije, ¿no?, que se nos está pasando ya rapidito. Hoy se conmemora, miren ustedes, esa fecha que siempre se conmemoran todos los días, el Día Internacional de la Alegría. Sí. Ay, qué bonito. Eso es gente de zona de la época. El Día de la Alegría, a mí me dio una alegría. ¿Sabes qué era el Día de la Alegría? Que era, que eso fue tremendo. El Día Mundial de la Alegría. Yo dije, tú verás que en cualquier momento va a empezar a salir gente a protestar diciendo que no hay por qué estar alegre. Porque un día la gente, mira, ahí está, el 1 de agosto, Día Mundial de la Alegría, para que sepa que no lo estamos inventando. La gente hoy en día protesta por cualquier cosa, ¿no? Si es Halloween te dice que no, porque eso es de la bruja. Si es el día de Cristóbal Colón tampoco, porque aquí nadie nos descubrió. Siempre hay una protesta por las cosas. Entonces, seguro que van a decir ahora, no, aquí no hay nada que por qué estar alegre, ¿no? Y te arma un acto de repudio en cualquier lugar, ¿no? Y todo en nombre de los derechos, de las igualdades y las cosas, porque hay una cosa con esto ahora mismo que es tremenda, ¿no? El otro día estaba yo en un supermercado, pasó, y un señor así de la nada estornudó. ¡Achí! Y dice, y uno que estaba al lado él dijo, ¡salud! Y sale otro y dice, ¡educación! Y dice el otro, ¡aumento el salario! Y dice, ¡igualdad de género! Sacaron bandera, pancarta, ¡oh, para afuera del mundo! Y esto es cosa, cabrón. Bueno, lo que se formó ahí fue una cosa, un titingo tremendo. Yo dije, no vengo más del supermercado este, una locura. Hoy es el Día de la Alegría, amigos míos. Hay que celebrarlo, celebrémoslo todo. Entonces, cuando tú lo empiezas a celebrar, empiezan a sacar todo lo negativo que hay en el mundo. No, que si el precio de la gasolina, que si el calor, que si el precio de los huevos. Es verdad que todas esas cosas quitan un poco de alegría, no lo digo. Pero, ¿para qué armar tanto alboroto? ¿Para qué amargarle también la vida al prójimo? ¿Por qué molestarse si hay gente alegre? Hay gente... Sí, claro, hay gente que disfruta todas esas cosas. Mira si disfrutan todas esas cosas, que siguen votando por el mismo candidato. Mira usted. Si está alegre, respételo, déjelo que siga alegre. A menos que quien esté alegre es su mujer y no te quiera decir por qué está alegre. Ahí sí hay que preocuparse, ¿eh? Y tú le dices, mi amor, ¿por qué tú estás alegre? Y dice, no, por nada. Ahí se empieza a... Y expresen su alegría donde quiera, en la casa, en la calle, en las redes sociales, que dice que está comprobado ya que los sentimientos, los estados de ánimo se contagian en las redes sociales. Está probado que es así. Si un amigo suyo, por ejemplo, está triste en las redes sociales, tú te pones triste también. Y si un amigo tuyo está muy alegre en las redes sociales, tú te pones más triste todavía. Porque dicen, hey, ¿este por qué está tan alegre? Si igual la alegría esta, porque así es. Sí, porque empiezan los comentarios. Oye, ¿tú viste la alegría que está Adriancito? Adriancito tiene una alegría. Contra, porque es el día de la alegría. Y te dicen, no, porque el año pasado, el mismo día de la alegría, yo lo estaba vigilando y él no estaba tan alegre. Y le digo, ah, bueno, chico, mira, si es el Adriancito que yo conozco, Adriancito más está contento porque la obra de teatro que van a poner el próximo 1 de septiembre en el Trejo ya tiene el primer fin de semana vendido, señores. Memoria, ya tiene el primer fin de semana vendido, un fenómeno tremendo. Así que lo que viene ya, tú sabes, tremenda temporada. Yo estoy alegre hoy, y no estoy alegre porque es el día de la alegría, lo voy a confesar porque estoy alegre. Estoy alegre hoy porque estuve en la mañana, fui al médico y me hicieron un chequeo médico. Y el doctor me dijo que estaba entero. El doctor me felicitó, me dijo que se veía, que yo me estaba cuidando. Incluso me dijo que veía el programa para animarme un poco. Yo pensé que era porque dije, este es para hacerme latir el corazón más a prisa. Incluso me dijo, mira la cosa tan bonita esta que me dijo que yo era la persona más dulce que había entrado a su consulta hoy en la mañana. Claro, no me lo dijo así, ¿no? Me dijo que tenía el azúcar alta y que tenía que cuidarme. Pero bueno, los médicos aquí son muy profesionales aquí en los Estados Unidos. Son diferentes a los médicos en Cuba. Son profesionales igual, pero diferentes. Por ejemplo, los médicos aquí, cuando uno estaba en Cuba, los médicos en Cuba te tocaban, ¿te acuerdas?
pasaba y te decía, te duele aquí, aquí los médicos no te tocan. Aquí tú vas al médico, yo tengo una tía que se molesta con eso tremendo, ella va al médico y el doctor le dice, ¿usted está entera, María? Y ella le dice, no, ¿cómo usted me va a decir que estoy entera si usted ni me ha tocado? Yo le digo, tía, que no te tiene que tocar, que eso no es así. Y me decía, no, porque en Cuba me tocaban. Digo, claro, por eso tiene 9 hijos y todos son hijos de médicos. El médico es diferente. Mira, buenos médicos, que yo de verdad los aprecio, los veterinarios. Los veterinarios son capaces de decir lo que tiene el paciente sin que el paciente le pueda, que puede ser un perro, un gato, un curiel, le diga dónde es que le duele o qué es lo que siente. Es una cosa increíble. Yo iba al gatico mío, al veterinario, y me dijo que estaba estresado. $500 de tratamiento para curar el estrés del gato. Una cosa tremenda, pero bueno. Otra cosa que yo creo mucho es en la acupuntura. La acupuntura, yo soy un creyente ferviente a la acupuntura. Sobre todo para el estrés. La acupuntura te quita el estrés. Bueno, ¿ustedes han visto alguna vez un erizo estresado? Nunca, que da la cantidad de espinita que tiene ahí el erizo. El médico lo que sí me dijo es que tenía que cuidarme. Claro, me dijo, Tony, pero normal, con moderación. Sí, porque hay gente que empieza a exagerar un poco los cuidados. Yo conocí un personaje que un día de repente dejó todos los vicios, dejó de fumar, dejó de tomar. Bueno, mira, el amigo me paró todos los vicios, dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de tener sexo, empezó a comer comida saludable, cambió, dio un cambio en el físico tremendo, tremendo. Que les digo una cosa, si el tipo no se hubiese suicidado de la depresión que cogió, ese hombre hubiese vivido 100 años. Porque se volvió loco, me dijo, no puedo fumar, no puedo hablar. Pero ahí está. Hay una teoría también que dice que la mayoría de las enfermedades, esto lo he escuchado mucho, seguro que ustedes también, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, uno se las crea. El cerebro, mira tú la cosa, el cerebro se las crea. Porque el cerebro dicen que es el órgano más importante del cuerpo. Claro, a mí eso siempre, yo siempre tengo mis dudas, ¿eh? Porque piensen ustedes, ¿de dónde sale la idea de que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo? Del cerebro. ¿Del cerebro? Entonces dice, ¿cómo voy a creerle yo al órgano que te está diciendo? Yo soy el órgano más importante del cuerpo. Es como el ministro venezolano este que se mandó a hacer una estatua de él mismo para rendirse homenaje. ¿Me lo dijiste a mí? ¿Mira? Eso fue en Venezuela. Rafael Lacaba se llama el personaje. Ahí está. ¡Coño, tío! Sí, porque son así. Hay dinero, cuando hay dinero, el petróleo es así. Cosa impresionante, me dijo. Ojalá. Y todos... El cerebro es una cosa que a mí me motiva mucho. Ojalá todos los políticos nacieran con uno. Seríamos un mundo diferente completamente. También existen males menores, que yo también le tengo mucho respeto y eso. Por ejemplo, hay gente que se le duerme en las piernas. No sé si le pasa a alguno de ustedes. Todo el tiempo, se le duerme las piernas. Mira, mi mujer igual. Mi mujer se le duerme la pierna siempre. Es deshidratación. Ah, mira, le tengo que decir eso porque... Entonces yo le digo, mira, no, vamos a una cosa. Cada vez que se te duerme la pierna, porque entonces se pasa todo el día con la pierna dormida. Le dije, cuando se te duerme la pierna, tú me la despiertas. Porque ¿qué pasa? Esa pierna se pasa todo el día durmiendo. Entonces cuando llega la noche, la pierna está descansada. Y entonces como yo duermo al lado de ella, empiezan las patas. Y toda la noche, toda la madrugada se la pasa dándome patas. Que yo estoy sospechando que no está dormida nada, porque cuando más patadas me lanza es cuando tuvimos una discusión durante el día. Y yo creo que esto es lo que se está desquitando conmigo. Que no ocurre con nosotros, porque nosotros en matrimonio hicimos un convenio cuando nos casamos, una cosa muy bonita, ustedes deberían hacerlo también, que dijimos nunca, nunca, nunca nos vamos a ir a la cama con un conflicto sin resolver. Nunca, nunca irnos a la cama sin antes haber arreglado cualquier problema. Jamás, jamás nos hemos ido a dormir con un conflicto sin resolver. Un año que estuvimos 6 meses despiertos. Daba con una ojera así y me decía, Antonio, ¿qué te pasa? ¿Tienes una ojera? No, un problema que tengo. Bueno, pero bueno, por eso, señores, no tengan miedo de llegar a viejo, pero cuídense. Hay que, y ríanse mucho. Hoy, que es el Día de la Alegría, hay que reírse mucho. Dice que la risa es la mejor medicina que existe. En cualquier momento lo empiezan a vender en la farmacia. Así que, pero antes de que eso suceda, aproveche y quédese a ver este programa que hemos preparado para ustedes, que es totalmente gratis aquí, La Diversión. Hoy, como ya se los dije, tenemos además un invitado muy especial. El pasado 16 de julio hizo 20 años que la reina de la salsa, la guarachera de Cuba, dejó de estar físicamente entre nosotros. Hoy aquí, a quien consideró ella su hijo, la persona que más cerca estuvo con ella durante muchos años. Y uno se pregunta, ¿quién puede ser esa persona a la que una estrella como Celia Cruz decide poner su carrera en sus manos? Omar Pardillo está con nosotros hoy.
para contarnos quién fue Celia como persona y como artista. El que mejor la conoció. Así que, pero antes, la banda tiene algo que decirte. ¿Sí o no? Dime que sí. Y hoy ya es martes, ya hoy es martes. Martes, un día muy importante porque los martes siempre nos dicen que sobrevivimos al lunes. Y como es costumbre también tenemos estos segmentos que es para homenajear a algunas personas, por supuesto, siempre. Hoy en este caso, en este segmento que hemos creado por acá, que se llama Carteleando, ha sido un nombre muy creativo, pues son cositas que nos han mandado los camioneros, rastreros. Ustedes saben que los rastreros tienen hoy pues una responsabilidad tremenda porque la gente está consumiendo muchas cosas a través de los teléfonos. Sí. Y entonces nos mandaron carteles. Usted, si es rastrero también, si es camionero que nos ve por ahí, que me han dicho que nos ven mucho en la plataforma, pues si ve algún cartel interesante, simpático, mándenlo para acá. Cualquier cosa que vea en el camino, pues aquí le vamos a dar su crédito y, por supuesto, vamos a tratar de disfrutarlo. Vamos a ver este primer cartel que nos mandaron acá. No sé, me imagino que lo mostraron en las redes sociales. No sé si ahora está. Este parece que es una buena promoción. Fíjense ustedes la creatividad. Dice, cuanto más pesas, más difícil eres de secuestrar. Mantente a salvo. Come tarta, más café y té. A 3.50 el euro. Eso parece que es en Europa. Tenemos otro más, otra foto más de otro cartel famoso. Este dice, no toque, que no es un piano. Si quiere tocar, y han puesto una piedra al lado de ahí, no sé si es una piedra al lado derecho, de la cara, toque la piedra. Si usted es tocón, pues mira, ahí está la piedrecita para que la toque. Tenemos otro más, el tercero que nos mandaron también, este que dice, no sacamos fotocopia y no sé dónde hay. Eso me imagino que el dueño de la empresa dijo, mira, aquí no hacemos fotocopia, pero todo el mundo entraba seguro y le decía, pero usted no sabe dónde. No, no sé, no sé, vete. Pero por aquí me dijeron, pues no sé, hombre, que se vaya de aquí. Una cosa tremenda. Vamos a ver, tenemos otra foto más, este que dice, este está muy gracioso, dice, el que limpia no está. El que está no es el que limpia. Y como usted no es el que limpia, deje todo limpio como está. Muchas gracias. Clarito, clarito, clarito. Tenemos otro más, el quinto o sexto. A ver, este dice, se necesita empleada medio tiempo. Que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Yo me imagino que la última que tuvieron era la pata del diablo, ¿no? Le digo, hey, hijo, no, yo limpio donde me da la gana. No, no, no. El tipo se cansó y dijo, mira, una empleada aquí, medio tiempo nada más. A mí no me interesa que haga trabajo, pero que obedezca. Vamos a ver, y tenemos otra más ahí, en la última creo. Ah, este, que dice que muerde, pero los tobillos por abajo. Muerte. Sí, ¿qué dice? Ah, muerte. Muerte de los tobillos por abajo. Hay que amenazar siempre. Y la última que tenemos, a ver cuál es el último letrero que nos mandaron. A ver, ¿cuál es? Este, que dice, atención, después de un tren puede venir otro. Puede, ese letrero puede venir otro, puede que no. Eso no lo sé. Pero bueno, así son las cosas. Mis amigos, nos vamos a una brevísima pausa. Ah, no, perdón, porque nos falta algo bien importante acá que decir. Recordarles a ustedes que el próximo viernes, cortesía de Estrella American Center, vamos a tener este concurso en el cual usted se puede ganar un... dos tabletas. No, bueno. Sí, no le va, ¿eh? Bueno, se van a dar dos tabletas, no a la misma persona. Que mi mamá tiene 65. ¿65? ¿Tu hermana tiene 65? ¿Qué? Tu mamá. Ah, ¿tu mamá tiene 65? Sí, ya lo acabo de descubrir, no lo sabía. Ay, Dios mío. Que se entere tu mamá que tú estás diciendo la edad de aquí. Bueno, pues si usted tiene 64 años o más, usted puede participar. Lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono que aparece en pantalla, que ahora lo que veo ahí solamente es una franja amarilla. Imagino que la producción ahí pueda poner el teléfono de verdad, real. Y dejarnos su número. Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Ahí está, gánate un tablet. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Aló? Ah, ya llamando ya. No llame aquí. No, tiene que dejar su número. Su nombre. Deje su nombre ahí. Ok. Mira la gente llamando aquí.
De su nombre, y el viernes lo que vamos a hacer es vamos a hacer una llamada, valga la redundancia, hacer una llamada a esas personas con un bombito que vamos a poner acá. Dos tablets vamos a estar regalando aquí, marca Galaxy, ¿verdad? Maggie, tú que estás entera con eso. Ahí está. Y lo único que tiene que decir usted cuando hagamos la llamada es el show con Tony Benítez. Ya, a partir de ahí ya ganó. Mira, no tiene que ir a la universidad ni nada por el estilo. Así que ya sabe, empieza a marcar desde ya ese número que está ahí y el viernes va a tener usted acá su tablet. Cortesía siempre de Estrella Medical Center, donde su salud brilla más. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar acá con Omer Pardillo, amigos míos. Vamos a disfrutar mucho de esa entrevista, cosas que usted no sabía probablemente, cosas maravillosas de quizás la figura musical más importante, más grande que ha dado nuestra tierra, Celia Cruz. Ya venimos. Bienvenido a Estrella Medical Center, donde el bienestar de nuestros pacientes es la prioridad número uno. ¿Necesita cuidado primario de calidad? Quizás luchas contra la artritis o dolores crónicos. En Estrella, nuestro equipo de expertos se compromete a proporcionarte el tratamiento más efectivo para usted. En Estrella Medical Center, ofrecemos una amplia gama de especialidades, desde servicios dentales, podología, endocrinología y neurología, hasta servicios de óptica y terapia física. Estamos aquí para usted. Y eso no es todo. Para garantizar su total comodidad, también ofrecemos transporte ilimitado y almuerzos diarios. Así que no esperes más. Llámenos ahora. 786-481-4004. Nos encantaría cuidar de usted. Estrella Medical Center, donde su salud brilla más. La Bodeguita, un oasis en el corazón de Hialeah. Fusión de lo mejor de la cocina cubana y española. Paellas, carnes, tapas y vinos en un ambiente familiar y acogedor. En el 2005 West y la 4 Avenida de Hialeah. La Bodeguita, más que un restaurante, una tradición. Nosotros no tenemos ninguna duda. No. Su sonrisa siempre en las mejores manos. Gracias a Dental Institute. Oye, hablando serio, acá y lo de la próstata, José, no es aquí, te dije que vamos. En serio, la próstata, vamos, en serio. José. En serio. Si tú quieres tener una linda sonrisa, hola, yo soy el doctor Humberto González, el médico que cambiará la imagen que usted odia por la imagen con la que usted sueña. Vámonos para Juca, pa' que quede bonito. Una cosa loca. Y cuéntale a tus amiguitas las cosas que hacen ahí. Humberto. Vámonos para Juca y no te quedes con las ganas de hacerte la cinturita. No pierdas. 701-9211. Hay los mejores precios. No pierdas tiempo y llama. Todo aquel que piense que la
Fernando. Qué bueno, qué maravilla. ¿Cómo se puede trabajar así? Oh, no, no, no. Trabajar, no. Cualquier cosa genial, menos eso. Muchachos, de verdad. Sí, sí, es una maravilla. Josh. Y eso que es martes. Están arrancando. No quiero venir un viernes, porque me imagino que un viernes. Los viernes se ponen. Y si es viernes de cobro. Mejor todavía. Tocan acelerado. Qué bien, qué bien. Hombre, qué bueno tenerte por acá. Es un placer tremendo. Es una deuda también antigua. Porque tú, cada vez que he hablado de ti con muchas personas en medio y eso, me han dicho, Ome es una de las personas que ha mantenido la industria con tu personalidad, sobre todo con decencia, que eso se encuentra muy poco, ¿no? Es el comentario que siempre me han dicho, ¿no? Que eres de esa generación también, no generación, porque tenemos prácticamente la misma edad, pero has rescatado un poco esa ética también de la farándula, que no caía en, tú sabes, en cosas, en chabacanerías y cosas así. Me imagino que rodeado también de una de las personas que estuviste todo el tiempo influenciándote también, ¿no? Es la figura de Celia. Tuve la mejor escuela. La mejor escuela. Una mujer que nunca supo lo grande que fue. Yo siempre decía, tú eres la más grande, pero al final eres la más sencilla. Celia tiene una ética profesional muy grande. Te pongo un ejemplo muy fácil. Sí. Todo el que haya trabajado con Celia lo sabe. Si el programa tuyo empezaba a las 7:30, a las 7:23, Celia Cruz estaba en el estudio. Wow. Ready, maquillada, una mujer que siempre estaba para dar su mejor cara. Qué bien que venga un día de la alegría. Qué mejor representación. Celia era lo más alegre del mundo. Ver una foto de Celia riéndose ya es te hace esa vibra a través de una fotografía. Así que estamos en un día perfecto. Estamos en un día perfecto. O sea que yo tengo una anécdota pequeñita con Celia. Yo estuve trabajando en Telemundo, año 2001. Había pasado ya lo de las Torres Gemelas, yo asumo que fue quizás 2002. Y fuimos a New York, y hablando de esto que me estás contando, y fuimos a un teatro que se llama el Beacon Theater. El Beacon, lo conoces, en Broadway. Claro. Y ahí se iba a hacer lo que le llaman el Upfront. El Upfront de Telemundo, estaba. Estaba ahí. Me acuerdo. Ah, bueno. Me acuerdo muy bien. Y pasó una cosa, estábamos primero en el ensayo, y entonces estábamos sentados en las... bueno, estaba ensayando a la gente, por tanto no había público, estábamos sentados en las butacas. Yo estoy sentado así, y entonces yo estaba casi recién... No hacía mucho que había llegado de Cuba, por tanto era un pichoncito también que me impresionaba cualquier cosa, ¿no? Sobre todo el teatro ese, que yo estar ahí en Broadway, yo decía, ¿y esto qué cosa es? Y bueno, primero yo, que estoy tan asustado con todas las cosas, pasa algo que me asusta más todavía, y es que miro así y digo, no puede ser esto. Y es Celia... Con Pedro, y se sientan tres butacas, o sea, el teatro vacío, estaba moviendo esa, y se sientan ellos tres butacas así, de donde estoy yo. Y entonces yo trato de, estoy como diciendo, esto es normal, que Celia se sienta al lado mío, pues es una cosa que me pasa a mí todos los días, ¿no? Tratando de. Y entonces lo que me llama la atención es esto, una conversación que tienen ella y Pedro, pero era una conversación como cualquier matrimonio del mundo. No sé de qué se trataba bien, pero era algo que ella se quería quitar los zapatos. Y Pedro le decía, pero Celia, no sé cosa. Y ella decía, pero Pedro, ya, vio, déjame, pero ¿qué tiene que ver eso? Entonces ella mira donde estoy yo y me dice, mira el muchacho ese, ¿qué va a pensar de nosotros? Y yo me quedo así y le digo, no, yo no voy a pensar nada, ¿qué voy a pensar yo? Pero lo que me llama la atención es después, en el ensayo y en la función, cuando se sube en ese escenario, ¿cómo eso que acabas de decir, como una sonrisa solamente, como ese ángel que tenía ella, que llenaba todo el teatro para poner a todo el mundo una tensión emotiva muy fuerte? Entonces, ¿cómo pasaba de esa gran estrella a esa persona tan sencilla? Sí, mira, hay dos Celias. Sí. Que la gente, yo gracias a Dios tuve el gran honor de conocer a la Celia detrás del mito, a la Celia detrás de ese torbellino de colores en el escenario, que era una mujer que te hablaba en tono bajo, una mujer muy tranquila, una mujer normal, y cuando ella subía al escenario, Tony, era otra persona. Sí. Pudiera haber estado, me acuerdo que en el año 2000 le operaron una rodilla y todos con cuidado, estábamos en los Grammys, Gloria, Emilio, todo el mundo cuidándola, estaba Ricky Martin, no, y cuando subió, me dice todo el mundo, ¿y dónde está la rodilla operada? Claro. Llevaba 2 semanas operada. O sea, para Celia tuvo un disco que se llamó Mi vida es cantar, y esa es su reflexión. Su vida fue cantar, su vida fue dar autógrafos, su vida fue estar al público. Por eso a 20 años la siguen recordando, Tony, con un cariño, un respeto. Su música está tan vigente, que es algo tan importante. Tú oyes el carnaval y parece que se grabó anoche. Así mismo.
Y es un tema que tiene 20 y pico de años, casi ahorita 30 años. Y por eso, por su música, que es de todos los tiempos, llegó Celia a ser lo que es actualmente hoy. Claro, claro. Ahora, hombre, tú me imagino que has sido como una de las grandes sorpresas que te ha dado la vida, ¿no? Asumo yo, cosas que uno no se sospechó, porque quién va a sospechar que la vida te va a poner en una posición al lado de una persona tan grande como Celia. ¿Cómo fue? Me imagino que esto tú lo hayas repasado 100 veces y hayas meditado, ¿no? El primer encuentro que tú tuviste con Celia, ¿qué pensabas de ella? ¿Cómo fue eso? Bueno, el primer contacto que yo tengo con Celia es obviamente a través de la televisión. Claro. Y aquí en Miami, una vez que estaba de vacaciones acá, una prima que se llama Elena me lleva a la calle 8 y Celia se estaba presentando. Y de verdad que cuando la veo por primera vez, aquella explosión me llamó la atención. Y nada, se me quedó aquello como... ¿Se estaba pensando en un teatro? No, estaba en un escenario de la calle 8. Un escenario de la calle. Celia típicamente venía a la calle 8 y siempre el gran escenario estaba Celia. ¿Tú tenías qué? Yo tenía 11 o 12 años. Madre mía. Y se me quedó aquella imagen y aquella mujer que obviamente en casa de mis abuelos se escuchaban su música. Claro. O sea, ¿qué cubano no tenía un disco de Celia Cruz? Cuando eran los discos, claro, los acetatos. Sí, sí, sí. Claro. Y yo me recuerdo que el disco de Kimbara con aquel afro, pues en mi casa lo veía siempre. Entonces, pues, a los 14 años, mi abuelo cae en el hospital y una de las mejores amigas de mi abuelo va a verlo al hospital y sale Celia en la tele. Y le digo, María Luisa, a mí me encanta la energía de esta mujer. Díceme, Homer, Celia es muy amiga mía. Wow. ¿Quieres conocerla? Dije, wow, obviamente. Y me la presenta una Navidad, nunca se me olvida, porque Celia tenía muy pocas amistades, parecía muy amiguera, parecía una persona muy abierta, pero tenía un círculo muy cerrado. Y María Hermida y María Luisa pues eran una de sus amigas más cercanas. Okay. Y allí pues la conocí. Después al final... ¿Una de ellas es tu tía, me dices? No. No, amigas de mi familia, amigas de mi abuelo. Okay. Y bueno, ahí la conozco, Tony, sí. Y nada, de esas cosas que al final de la vida ella analizó y yo analizó. Me dice, hombre, tú estabas para conocerme y yo también. Porque mi familia venía de no del negocio del entretenimiento... Okay. Yo quería ser arquitecto, o sea, nada que ver con Celia Cruz, para nada. Mi familia no es farandulera de cierta forma, mis abuelos son muy tradicionales, cubanos que llegaron a Nueva York en el año 60 y se criaron muy tradicionales, nunca los veías en ningún show. Okay. El show que más iban era Julio Iglesias cuando venía al Madison Square Garden. Pero nada, pasó y ella me decía, nuestro destino estaba para cruzarse. Wow. Conversaciones profundas que tuvimos al final de su vida, sí, ¿no? Sí. Y nada, ahí la conozco y entonces me empieza a invitar porque ella le da curiosidad, aquel niño que me gusta mi música. Entonces me invitaba a los conciertos de Nueva York, me mandaba postales en aquella ocasión. Y yo, el cuento largo corto, a los 17 años tenía que tomar una clase de pasantía, un internship. Ajá. Y me voy a la disquera RMM, que era la disquera que tenía Celia. Me presento allí, Real Mercado. El primer día... No pasa nada, me hacen esperar todo un día y no pasó nada. Yo soy una persona muy persistente. Okay. Voy un segundo día, no pasa, no puedo ver a Ralph. Y al tercer día me encuentro una señora, que ojalá vea el programa, se llama Dagmar López, que siempre la menciono. Y Dagmar me dice, mijito, llevo 3 días viéndote a ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? Digo, no, yo vengo a buscar una pasantía, taca-taca. Y me entrevistan. Un niño de 17 años que empiezo a hacer copias de video, buscar el café abajo... o sea, típica cosa un niño de 16 años. Un internship. Y entonces, pues ahí me dan el trabajo en junio, estoy hasta septiembre, y llega Celia a la oficina en septiembre. Y cuando llega a la oficina, como te digo otra vez, Celia parecía muy amiguera, pero no. Sí. Era. Y se pone a hablar conmigo, y Real Mercado sale y dice: ¿Dónde está Celia? No, está hablando con el muchachito, con el cubanito. Era una oficina, nadie era yo el único cubano. Wow. Y dice: No, Celia está hablando con el cubanito. Y Ralph, que era puertorriqueño y dominicano, le dice, ¿tú conoces a este nene? ¿Tú conoces a este nene? Y dice, Celia, lo conozco desde que tiene 14 años. Y llama a su hija, Debbie Mercado, y a la oficina le dice, de hoy en adelante, todo lo que tenga que ver con Celia Cruz, por favor, involucren a Homer. Oh, wow. Ahí empiezo una escalera, Tony, una escalera de ser su publicista, después fui road manager, y después a los 26 años de mi vida ella me pide que la maneje. O sea, fue un aprendizaje. Un aprendizaje en la mejor escuela del mundo. En los años, estamos hablando de año 91, 92. Claro. RMM era la productora más grande que había en Nueva York de música latina. Sí. Y nada, yo creo que los dos siendo cubanos, el tiempo siempre nos dio la oportunidad de que ella aprendiera de mí, de mi lealtad. Para Celia la lealtad era algo muy importante. Claro.
Yo siempre he sido muy confidencial en todo. Uh-huh. Y se fue dando cuenta, me imagino yo, de detalles míos. Claro. Y nos acercamos y nos acercamos. Entonces era ya todo lo que tenía que ver con Celia. Ella decía, si Homer no está, y yo estaba en el colegio. Entonces yo venía a Miami los fines de semana cuando había un concierto en Miami o en Boston, en lugares que yo podía estar el lunes en el colegio. Claro. Porque siempre me decía Homer, el colegio es prioridad. O sea, el colegio es lo primero, te está gustando este negocio. Entonces ahí es convencer a mi abuelo que yo no quería ser arquitecto, que yo no iba a trabajar más con mi abuelo y que me quería dedicar a este negocio. Y ahí un camino se abrió. Claro. Ella viene de magisterio, ¿no? Lo que estudió fue maestra. Fue maestra. Claro. No, nunca lo ejerció, pero fue escuela normalista y tuvo su título, pero nunca ejerció. Claro. Hombre, ella se refería a ti en muchas ocasiones como el hijo que nunca tuvo. Así decía. Esa para ti era como... Yo sé que tú esas cosas, porque te he escuchado también, que la tomas muy maduro, de forma madura. ¿Sabes? Claro. Imagínate, sí. Tony, que una persona como Celia Cruz te diga eso para ti. Sí. Siempre me tuvo la cortesía de hablar de mí en la entrevista, de estar yo siempre presente. Es muy personal. Yo me llevo... Las grandes historias de Celia en mi corazón no son para contárselas a nadie. Right. Y para mí un gran privilegio. Imagínate que una persona tan importante, tan conocida, ¿cuántos no quieren estar en mi posición? ¿Sí? Que me he buscado algunas enemistades, porque al final hay gente que dice, bueno, este fue el último que llegó y ha sido el elegido, de cierta forma, ¿no? Sí. Pero yo siempre le digo a todo el mundo, el tiempo lo dirá todo. Claro. Y así ha sido. Llevamos 20 años y yo sigo luchando por Celia, sigo luchando por su legado. Y es, ella me eligió y le tengo que cumplir a ella y a Pedro, a los dos. A los dos, claro, claro. Tú, en esos viajes que yo asumo que hacían alrededor del mundo, tú eras lo que acabas de decir ahora, pero eras el confidente de ella. O sea, me imagino que cualquier cosa para desahogarse... entonces tú debes ser una biblioteca de cosas personales. De ser, hay gente que me dice, escribe un libro. Sí. Yo escribiera un libro en algún momento, que lo pienso hacer, pero de las anécdotas que ella no contaba, porque Celia era muy humilde, por ejemplo. Ajá. Celia no te iba a decir a ti, no, Tony, porque Aretha Franklin, una cantante de esa magnitud, se arrodillaba delante de mí. Eso ella no lo contaba. Claro. Pero yo sí lo puedo contar porque lo viví en primera persona. Claro. Entonces, muchísimas anécdotas, Tony, una mujer que me abrió su corazón, porque no era que yo estaba con Celia de trabajo, ya de ahí formamos una familia. Claro. Yo viajaba 11 meses del año con ella. Claro. Entonces venía las vacaciones, que eran en enero. Ella me decía en noviembre, Homer, ¿y qué vas a hacer? Bueno, Celia, posiblemente voy a Galicia a ver a la familia. Chico, ve a Galicia una semana, pero vente con nosotros a Punta del Este. A ella le encantaba vacacionar en el sur del continente, en Argentina, porque es verano. Sí, entonces... alguna forma siempre me convencían para que estuviera en el plano personal. Claro, claro. También se lo demostré muchísimo cuando cayó enferma, cuando le diagnosticaron cáncer. Yo siempre digo que tú sabes quién es la gente en los momentos difíciles. Sí. En los buenos todos estamos. Claro. Hay fiesta en tu casa, todo el mundo va a la fiesta. Claro. Hay un problema, todo el mundo se desaparece. Y yo estuve siempre ahí. Claro. Y eso, como te digo, son cosas personales, Tony, que me llevo y la disfruto en soledad y con mi hijo, con mi madre, con mi esposa, o sea, claro. Y no me gusta nunca, una de las cosas que odio, que digan, fulano es el manager de Celia Cruz. No, yo soy Homer Pardillo antes de ser manager de Celia Cruz. Claro. Y nunca he tomado ventaja de eso porque no me gusta, es algo que no está en mí. Claro, claro. Yo digo que Celia, para nosotros los cubanos, ha sido la mejor y la más grande embajadora de la libertad de Cuba, porque... no tenía, era muy clara a la hora de lanzar el discurso. Yo creo que fue en la OEA, algo así, donde fue una vez y pidió y dijo, por favor, pero se lo dijo así muy, muy Celia, a todos, por favor, todos los presidentes estos que están aquí, dejen de ayudar al comunismo en Cuba, a ver si por lo menos podemos tener un poco de libertad. Pero con te esa cuento, cosa, te cuento la historia detrás de esa historia. En Miami, año 94, era la cumbre de las Américas, estaban todos los presidentes, el productor era Quincy Jones. Y Quincy Jones le dice a Celia, sabiendo la situación política de Cuba, le dice, Celia, lo único que te pido, cuando tú vayas a cantar, cuando acabes o empieces, no hagas ningún comentario político. Y Celia me dice a mí y a Cachao, que el Cachao estaba en el bajo. Sí. Le dice, Cachao, cuando haya un puente en Guantanamera, yo no voy a hablar, yo voy a cantar. Y entonces, ella y Cachao coordinan. Yo le dije, Celia, ¿está segura? Quincy Jones ha dicho que no. Dice, hombre, tú tranquilo. Y Cachao le coordina el puente y ella dice, señores presidentes, en nombre de mis compatriotas del pueblo cubano,
le pido más que no ayude más a Fidel Castro. Y cuando sale del escenario, Quincy Jones le dice, increíble, tú eres lo mejor, lo cantaste, no lo dijiste. Ah, o sea, entonces quedó súper elegante, claro. Hizo su statement, todos los presidentes después al final le decían, los políticos, doña Celia, la vamos a ayudar por la libertad de Cuba. Y nada, de esos momentos que la gente no sabe lo que pasó atrás, ¿no? Sí, claro. El dolor ese de Cuba, hay una foto que es muy emblemática, que es una foto que todo el que ve y conoce la historia un poquito detrás, pues dice que la fotografía no es la foto, sino siempre lo que hay detrás de la foto, ¿no? Y es la foto cuando están en Guantánamo. Correcto. Que ella se agacha en un momento determinado. Y ese detalle de decir, ahí está, foto, de Guerrerito, creo que fue, ¿no? De Guerrerito, era. Claro. Guerrerito, sí. En paz descanse. Cuéntame un poco. En paz descanse. Mira, sí. Guerrerito está con ella acompañándola y tirándole fotos en todo. Y ella le dice, Guerrerito, voy a ir al lado de la cerca, como supuestamente del lado de allá es Cuba. Es Cuba. Uh-huh. Bueno, todo es Cuba, pero del lado de allá, sí, es... Simbólicamente es Cuba. Ella mete la mano, coge la tierra y la pone en una bolsa, en esa bolsita que todos ven, sí, ahí. Y ahí pues ella trae esa tierra y se la da un poquito, piedrecitas y cosas, amistades muy cercanas. Y se quedó con un poco. Y algún día dijo que si ella no regresaba a Cuba, pues por lo menos que le pusieran esa tierra en su ataúd. Claro. Y se cumplió. En el momento que Celia falleció, pues le pusimos, claro, allí, como mismo ella la tenía, en un pote de cristal, ahí en su oficina, siempre la tuvo. Ah, wow, qué fuerte, qué cosa más, qué emotivo, ¿no? Porque además lo sentía de verdad, ¿no? Esto no era fake, ni era para hacer... No, Celia, yo siempre digo que salió de Cuba, sí, pero Cuba nunca salió de ella. Yeah, porque donde quiera, Tony, que tuviste a Celia Cruz, fuera en Santiago de Chile, sí, o en Lima, o en Caracas, ahí estaba Cuba, ahí estaba una Cuba libre. Así y mismo. Es la importancia de Celia. Celia se echó un país a cuesta, sola, porque así Celia y también... Se buscó muchos enemigos, porque lo que la gente no sabe es que Celia, por ejemplo, a las conferencias de prensa siempre nos mandaban gente a pincharnos, ¿no? Sí, claro. Yo y ella teníamos claves. Y ella me decía, Homer, llegaron los japoneses. Los japoneses eran los enviados por la dictadura. Claro. Y me decía, llegaron los japoneses. Y es efectivamente el que yo buscaba en la audiencia, era el que siempre hacía la pregunta, sí, y trataba de pincharla. Todo es conocido que ella no mencionaba el nombre de Castro, sí, excepto esa sola vez que lo mencionó. Ella decía, ese señor, el dictador, no le gustaba ni mencionar, claro, su nombre. Claro. Pero ellos siempre, hasta que un día en México, dijo, ya me cansé que me pregunten lo mismo. Y viene la misma periodista que siempre preguntaba y le dice, Celia, ¿y qué me puedes comentar de Fidel Castro? Y ella le dijo, el día que tú le preguntes a Fidel Castro de mí y él te conteste, yo te contesto. Ah. Ahí más nunca, Tony, más nadie preguntó, sí, y se fue por esa tangente. Sí, sí. Hubo un bueno, parte de lo que conocemos de la política de los Castro, para nosotros sí, para mencionarlo por nombre, era precisamente borrar, era el sueño de ellos, ¿no? Borrar la historia de Cuba, claro, sobre todo la historia cultural, cuando a él no le convenía, ¿no? Y eso se trató de hacer en Cuba, se hizo un diccionario en el año 81, correcto, parece, aquí nuestro escritor Ramoncito Larrea, que me estaba que es musicólogo también y conoce bastante del tema, me estaba diciendo que ese diccionario se tomaron el atrevimiento, correcto, de no incluir a Celia. Y ella hace unas declaraciones, entonces, creo que a raíz de eso, tú me dirás si fue a raíz de esto, vamos a verlo, creo que fue en España, según, correcto, pudo, correcto, investigar Ramoncito. Vamos a ver el video, si lo tiene. Y ella le contesta esto. Hay un libro de música cubana que no podía salir al mundo si no salía con Celia Cruz, y no salió porque estoy fuera, así que los más injustos y los más estrechos de mente son ellos, porque hay que poner a Celia Cruz ahí, lo quieran o no lo quieran, yo soy Cuba y punto. Ahí está. Tú sabes que después de ese video, eso fue en Séptimo de Caballería con Miguel Bosé, okay, cada vez que ella quería decir que alguien no me hacía. Y ya, sí, desde ese día se convirtió en el símbolo. Nosotros teníamos muchos códigos. Código, okay. Igual que, por ejemplo, cuando venía, tú sabes que este negocio, hay veces que hay que hacer muchas cosas, sí, sin pago, todo el mundo quiere que tú actúes, por ejemplo, me imagino que te tiene que pasar. Sí, sí. Y entonces ella, si la conversación era en el medio, me decía, tú sabes, Homer, para que ella entendiera si era una cosa seria de pago, me decía, anoche cómo me aplaudieron, ya yo sabía que era un código, sí, para que, y entonces si ella lo quería decir, sí, sí, a mí tú sabes que me encanta que me aplaudan. Entonces ella ahí me decía, dile que sí. Celia era una mujer muy caritativa, hacía muchísima caridad, fundaciones alrededor de Latinoamérica con el SIDA, que eso se habla poco, pero Celia Cruz
y Elizabeth Taylor posiblemente fueron las dos con Amphar, que hicieron muchísimo por el SIDA. Cuando estaban muriéndose muchos amigos de ella, Celia fue una latina que representó, hizo campañas para el SIDA, muchísimas fiestas, porque se le estaban muriendo amigos a ella, diseñadores, amigos de ella, maquillistas. Y entonces, pues fue, esa parte ella nunca la promocionó. Celia fue una mujer que no hacía promoción de la caridad. Lo hacía excelentemente y no te decía nada. Qué cosa, qué gran ser humano. No solo artista, qué gran ser humano. Me estaba comentando también Ramoncito, que sabe que trabajó en la radio en Cuba. Él trabajó en una emisora que se llamaba la COCO, la COCO, le decía en Cuba. Y esa fue una de las últimas emisoras en las que quedaron discos o materiales de la Cuba anterior. Y él se coló ahí porque le dieron un poco de oportunidad de indagar un poco sobre esos discos que habían, lo que tú, los discos de vinilo y eso. Y entonces, viendo, encuentra discos de Celia Cruz. Y cuando lo saca, estaban rayados a propósito con una llave para que nadie más pudiera escuchar. A ese nivel de obsesión y de enfermedad llegaron estos personajes. Triste, porque es que borrar, y al contrario, Celia tuvo una época del año 60 al 79, cuando no dejaban a las bandas salir de Cuba, que fue la única cubana que defendía la música cubana en el mundo entero. Claro. Y si en Australia sabían que era música cubana, era por Celia Cruz, no por las bandas de Cuba. Y ni eso supieron agradecer. Pero mira, han pasado 20 años de ella fallecida. Yo recibo diariamente en las redes de Celia, cada día aumenta más, jóvenes cubanos que la descubren a través de las redes y me escriben y hacen preguntas, y eso es muy importante. Claro. Porque no han, la trataron de borrar, pero no han podido. Así mismo es. Hombre, vamos a hacer una brevísima pausa comercial acá. Cuando regresemos, yo quiero que me cuentes la historia de Azúcar. Ah, ok. Que yo sé que el símbolo de cada que alguien escucha Azúcar, pues se convirtió. Y entonces, y también queremos hablar de este libro maravilloso de Rosa Marchetti, que se llama Celia en Cuba, de 1925 al 62. Esta era Celia en Cuba. Correcto. Tenemos una sorpresa también para ti aquí. Y quiero saber un poco también lo que está pasando con la moneda esta, que en homenaje a Celia también está pasando. Muchas cosas en este 20 aniversario, ¿no? De lamentablemente no tenerla ya entre nosotros, por lo menos físicamente. Así que esa pausa comercial y ya regresamos. Buenísimo. Bienvenido a Estrella Medical Center, donde el bienestar de nuestros pacientes es la prioridad número uno. ¿Necesita cuidado primario de calidad? Quizás luchas contra la artritis o dolores crónicos. En Estrella, nuestro equipo de expertos se compromete a proporcionarte el tratamiento más efectivo para usted. En Estrella Medical Center, ofrecemos una amplia gama de especialidades, desde servicios dentales, podología, endocrinología y neurología, hasta servicios de óptica y terapia física. Estamos aquí para usted. Y eso no es todo. Para garantizar su total comodidad, también ofrecemos transporte ilimitado y almuerzos diarios. Así que no esperes más. Llámenos ahora. 786-481-4004. Nos encantaría cuidar de usted. Estrella Medical Center, donde su salud brilla más. La Bodeguita, un oasis en el corazón de Jayalía. Fusión de lo mejor de la cocina cubana y española. Paellas, carnes, tapas y vinos en un ambiente familiar y acogedor. En el 2005 West y la 4 Avenida de Jayalía. La Bodeguita, más que un restaurante, una tradición.
nosotros no tenemos ninguna duda. No. Su sonrisa siempre en las mejores manos. En las mejores manos. Gracias a Dental Institute. Oye, hablando serio, acá y lo de la próstata, pues, ¿qué quedó? José, no es aquí, te dije que vamos. O sea, pero, ¿en serio? ¿La próstata? Vamos, ¿en serio? José. ¿En serio? Si tú quieres tener una linda sonrisa, Dental Institute. Hola, yo soy el doctor Humberto González, el médico que cambiará la imagen que usted odia por la imagen con la que usted sueña. Vámonos para Juca, pa' que quede bonita. Una cosa loca. Y cuéntale a tus amiguitas las cosas que hacen ahí. Beto. Vámonos para Juca y no te quedes con las ganas de hacerte la cinturita. No pierdas tiempo y llama, te lo dice Rey Chávez. 786-701-9211. Hay los mejores precios, no pierdas tiempo y llama. Este programa hablando con Nuevo Pardillo y por supuesto recordando esa grande, la quizá la figura más grande de la música cubana, que es la gran Celia Cruz. Hombre, tengo aquí algunos comentarios de algunas personas. Magal Izquierdo, que nos dice que cuando falleció Celia, su familia puso un libro para firmarlo y dice que el esposo de ella y ella fueron y lo firmaron los dos, que eso fue en Santo Suárez, cerca de mi casa. Eso era un acto prácticamente arriesgado, ¿no? Y entonces acá también que Katy Trevilla nos dice, Tony, saluditos como siempre, invitado de lujo, bendiciones y cariños a la banda y a todo el equipo. Y Katia me dice acá que en los años 80 una cubana americana le dice, me regaló un cassette de Celia Cruz y otro de Gloria Estefan. Amé ese sencillo regalo y los atesoré por mucho tiempo, toda mi vida. Qué cosa, claro, un detalle así era. Qué detalles, ¿no? Sí, sí. Esas son las cosas que yo digo que Celia inspiró, y más como este detalle de haber hecho algo en Cuba, muy importante. Sabes tú que el gobierno cubano lo que puso fue dos líneas tras el fallecimiento de Celia. Yo también siempre, y quiero aprovechar que estoy en Miami, agradecerle a toda la gente que tomó de su tiempo, que estuvo allí horas y horas, para decirle el último adiós a Celia. Eso es tan importante, yo lo agradezco eternamente. Cada vez que me encuentro a alguien que me dice, no, hombre, que yo estuve horas, pues yo le doy gracias dos veces, porque para nosotros fue muy importante, la verdad. Fue un acontecimiento en Miami. Lo fue en Miami, en Nueva York. Yo, como digo, una mujer como Celia, afroamericana, afrocubana, mujer, pobre, que nació en una isla, conquistó al mundo solo con su voz. Así mismo. Nunca pensó que ella iba a cerrar la Quinta Avenida, la avenida más importante de este país, como un presidente. Yo creo que ella nunca se lo imaginó, nunca. Claro. Desde esa posición de la sencillez, pues es muy duro, es muy difícil imaginarse una cosa así, me imagino. Hombre, ¿cuál fue la historia de Azúcar? Bueno, Azúcar, ella lo contó muchísimo. Yo lo voy a contar con menos gracia, porque yo no tengo mucha gracia, Tony. Ella estaba en un restaurante en Miami y después de cenar, pues, le vienen a traer un café y el camarero le pregunta a doña Celia, ¿usted quiere azúcar? Dice ella, pero ¿cómo me vas a preguntar si quieres azúcar? Un café cubano no se toma sin azúcar. Y ella, y los que tocan trompeta de esta excelente banda van a saber que cuando hay un show que lleva muchos arreglos de trompeta, tienen que descansar a mitad del show. Y ella hacía un show en un lugar aquí que se llamaba Los Violines, que era un club muy prestigioso. Y para que los trompetas de la banda descansara, ella se ponía a hablar con el público. Le preguntaba, ¿de dónde tú eres? Y Y era para que estratégicamente ellos descansaran o se echaran en los labios algo así. Y hace el cuento del azúcar. Y la gente que iba a verla frecuentemente fue otra vez y le decía, Celia, haz el cuento del azúcar que contaste. Y dice, como a la cuarta vez, dijo, mira, yo no voy a contar lo mismo, déjame decir azúcar, que al final es algo muy representante de Cuba.
y se quedó. Eso fue a mitad de los años 60. Y ahí azúcar, azúcar, azúcar. Oh, wow. Y ya la ¿se gente, sabe qué restaurante era de aquel de la ciudad? El Málaga, era un restaurante que se llamaba El Málaga aquí en Miami, que quedaba por la pequeña Habana, creo. Ya. Qué maravilla. Oye, tenemos un videito de Emilio Estefan también, que, ¿sabes? Todos estos cubanos también que admirados en Cuba y que se colaron en Cuba de forma muy, ¿sabes? De una forma muy clandestina, voy a decirte así. La primera vez que yo escuché hablar de Celia, yo no sabía, en mi infancia yo nunca supe quién era Celia. O sea, los muchachos de la banda me pueden decir en Cuba, bueno, ustedes venían ya de otra generación y eso, pero no se hablaba de quién era Celia. Y yo recuerdo que alguien llevó un cassette de esto de VHS, estoy hablando de años 89 probablemente. Y entonces pone el cassette en una casa donde nos reuníamos a ver películas y eso. Y había un concierto que era el cumpleaños de Lola Flores. Claro. Y estaba ella, que eso es muy emotivo, una de las cosas más emotivas que he visto. Creo que después llegué aquí y lo busqué porque dije, yo a ver si puedo sentir lo mismo que sentí ese día. Porque estaba, creo que también, Olga Guillón, me parece que estaba en público. Y le dice, ven para acá. Y aquellas mujeres todas que tenían una energía entonces. Y yo no sabía quién era Celia. Y entonces cuando veo ese ambiente que se había creado entre Lola y ella, y era el cumpleaños de Lola, y se lo estaban celebrando en Miami, creo que era una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y entonces, pero Lola Flores dice una cosa que a mí me parecía entonces tremendo. Y ella le dice, esta mujer que estoy aquí, como hablaba Lola Flores también, decía, cuando yo trabajé en el Mormatre, y empezó a mencionar lugares sí, en Cuba. Icónicos. Y no sé qué, pero cuando aquello cambió, y hace una cosa y dice, por eso no he ido más, por eso ni no voy más. Sí, sí, algo así dice, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Lola, mira, ver a Lola en escena y a Celia y a Olga Guillot, que es otra grande de Cuba, era como que tú decías, y cuando estaban juntas, yo tuve la gran oportunidad de verlas juntas a las dos en casa de Lola o afuera, y tú decías, qué dos personajes, qué energía, qué sencillas las dos. Claro. Lola y Celia, hace poco un escritor de Cuba hizo una comparación entre la vida de Celia y la vida de Lola, muy bien hecha. Y es verdad, tenían muchas cosas en común, vinieron de la nada, Lola es la identidad de un país como Celia lo es de Cuba. Exacto, o sea, tenían muchas cosas en común, pero eran dos mujeres tan energéticas. Tan energética, Tony, que ver eso era increíble. Es increíble, claro, claro. Una fuerza emoción tremenda, el feeling era tremendo. Vamos a ver el video de Emilio, lo que dice Emilio. Creo que son 20 años de historia importante. Las personas vivimos solamente segundos en lo que es el universo. Celia vivirá para siempre, porque dejó un legado de amor, un legado de alegría, un legado de dignidad, un legado de orgullo. Celia y Pedro, los dos, para mí fueron parte de nuestra familia, que estoy muy orgulloso. Más que todo, porque no dejó nunca de ser cubana, siempre buscar la libertad de Cuba, pero también al mismo tiempo unió a todos los latinos que se sintieran parte de su carrera. Y le quiero dar las gracias a todo el mundo por el cariño que siempre le dieron. Pero también quiero dar las gracias a Homer Pardillo, porque ese es el hijo que ella no tuvo, que no solamente le cuidó, yo fui testigo de esto, sino Homer sigue con la intención de que la gente nunca se olvide, y él no tiene ni darse cuenta que Celia nunca se va a dejar de olvidar por todo lo que dijo. Es un clásico, se oye en todas partes del mundo, y ella siempre vivirá. Así que un día de tristeza, pero un día de alegría cuando uno deja algo, un legado tan bonito como dejó Celia. Así que lo quiero mucho y sobre todo, hombre, gracias por todo lo que has hecho por Celia y también por cuidar a Pedro. Te queremos mucho. Qué mensaje tan lindo, qué mensaje. Es un hombre a quien yo admiro. Sí. Tengo el honor de ser su amigo de él y Gloria. Y Celia tenía en el negocio del entretenimiento dos parejas que eran muy amigas, Emilio y Gloria, y Cristina Saralegui y Marcos Ávila. Claro. Eran muy amigos, se reunían y la verdad que estas palabras de Emilio, cuando lo puso hace poco, me emocionaron mucho, porque viniendo de él, de una persona tan importante, a la cual yo admiro mucho, de siempre, que cubano no admira a Gloria y Emilio, para mí este mensaje ha sido como una de esos tesoros. Olvídate que la gente te digan, pero un mensaje así de una persona como Emilio, que tú admiro mucho, pues es muy importante, claro, de verdad. Gracias, Emilio. Sí. Sabes cuánto te quiero y te admiro. Así mismo. Omar, había una cosa también que escuché una vez y quiero que tú me digas cómo era eso, cómo funcionaba. Dice que Celia tenía una costumbre que si conocía a alguien
Y entonces esa persona le decía, bueno, yo cumplo años el 8 de septiembre. Y entonces que lo apuntaba y le mandaba tarjetas personalizadas. O sea, ¿era cierto eso? Era, muy cierto. Por ejemplo, ella venía aquí a tu show ahora, Tony, te conocía. Hey, Tony, ¿cuándo es tu cumpleaños? Conversación. Sí. Entonces ella apuntaba, Tony Benítez, no sé, ¿cuándo es tu cumpleaños? 8 de septiembre. 8 de septiembre. Ay, qué linda, qué día más lindo. Sí, día de la caridad del cobre. Y lo apuntaba. Y entonces Celia se tomaba el trabajo, porque verá que era un trabajo. 2 meses antes de si estábamos en Barcelona o estuviéramos, te escribía. Después tenía que ir yo al correo a echarla. Yo le decía, pero no le manden más cosas a la gente. Y no sabes cuánto me pesa, cuánto la critiqué, porque eran paquetes, Tony, de y no solamente por tu cumpleaños. Ella tenía algo muy... Si tú le hacías una entrevista, ella te daba las gracias. Y eso es algo muy personal, porque al final ella decía... Una táctica que usó en los años 50, por ejemplo, ella me decía, mira, Homer, yo no pedía trabajo, porque a la vez él era muy orgulloso. Como mismo, como me contaste tú, no pedía fotos a nadie. Sí. Todas las fotos que tú puedas ver de Celia Cruz son gente que se quisieron retratar. Claro. Y para no desviarme, después te hago otro cuento, Celia mandaba demasiadas postales, que qué bueno, ¿no? Porque si tú estás aquí, tú dices, wow, una mujer de esta calidad... que se tomó el tiempo para escribirme, para poner la dirección en el sobre, y después tenía que ir yo al correo. No, tú no sabes, nosotros llegábamos a los hoteles en Hamburgo, por ejemplo, y era llegar al hotel, chequear, almorzamos algo, Homer, correo. Entonces, yo para el correo. Y cuando no estaba yo, pues era Pedro. Claro, claro. Pero eran paquetes, yo le decía, el correo de Estados Unidos hace el negocio contigo, cuando eso lo sé yo. Sí, claro. Muchísimo. Y mira, después tuvo el Correo de Estados Unidos en el 2013, ajá, le dio una estampa y yo le dije, espiritualmente, yo hablo mucho con ella, le dije, oye, después que le diste tanto dinero, mira, ahora por fin te hicieron sello. Lo menos que te movían el hecho era. Así mismo. ¿Cuál es la otra anécdota que me ibas a hacer? La otra anécdota, me desvié, te iba a hacer, no, mal. Ya. ¿De la qué? Ah, de la foto, de la foto. Por ejemplo, la única foto que a mí, como yo sabía que ella no quería, pues yo siempre me mantenía. Nosotros estábamos en un aeropuerto en Londres, en un aeropuerto privado que estábamos de gira, y vemos que se parquea en el runway un avión y empiezan a bajar y baja Michael Jackson. La muchacha que estaba con Michael Jackson, México-americana, conoce a Celia enseguida, y viene y le dice a Michael, ahí está Celia Cruz. Él viene, y cuando él viene, nosotros estábamos sentados como así, ¿no? Y yo tenía la cámara en mi maleta. Y cuando ella me ve que yo voy a coger la cámara, dice, no se te ocurra, así con sin hablar. Digo, no se te ocurra. Y esa foto, tú no sabes cómo me pesa. Wow. Porque yo decía, Celia y Michael. Y no la hice porque ella no le dio pena. Oh, y después quería tirarme una yo. Y me dijo, tú tampoco. Tú eras víctima también. Pero cosas así, cosas así. Qué cosa, qué fuerte, hombre, no, lo que viviste tú, lo que has vivido ha sido tremendo. Hombre, esta maravilla de libro que hizo, se acaba de publicar, ¿no? Hace seis meses, Rosa Marchetti, que es Celia en Cuba, de 1925, esto es toda la historia de Celia en Cuba, hasta el año 1962, que es cuando ella sale. Bueno, ella sale el 15 de julio del 60, pero Rosa Marchetti, que ha hecho un trabajo excepcional, Rosa tuvo hasta el detalle de toda la investigación. Rosa es investigadora de música y ella hizo una investigación espectacular. Uh-huh. Yo, por ejemplo, le entregué copia de todos los pasaportes de Celia de los años 50. Okay. Ella tuvo el detalle de chequear todas las entradas y las salidas de Celia que coordinaran con los shows que tenía fuera de Cuba en los 50 que viajaba con la Sonora. Uh-huh. Y Rosa ha hecho un trabajo increíble. Y el libro lleva 6 meses afuera. Okay. Y ella lo lleva hasta el año 62, porque es cuando la madre de Celia fallece. Oh, y en realidad es cuando Celia desaparece completamente de Cuba. Porque, por ejemplo, en el año 60, Celia había grabado un especial de Navidad, que lo sacaron todavía. Ya Celia no estaba en Cuba. Y lo sacaron. Claro. O sea, y había recortes de prensa que todavía la sacaban, Celia Cruz en Venezuela, Celia Cruz en México, pero ya el año 62, ahí parece que fue cuando cortaron definitivamente, y aparte es cuando Celia toma la decisión de no regresar a Cuba, porque pide permiso a la embajada cubana en México para ir a enterrar a su madre, y le dicen que no. Y ahí ella sí corta con Cuba para siempre, dijo, yo regreso a Cuba cuando Cuba sea libre. Claro. Todos saben que Celia nunca regresó, pero por eso es que Rosa lleva esa investigación hasta el año 62. Ya entiendo. Bueno, como te comenté, Ramoncito Larrea, que también es musicólogo y lo respeto muchísimo, sí. Un gran abrazo,
y una bendición también que nos esté colaborando por acá con el programa tremendamente. Y entonces él es amigo de Rosa Marchetti. Claro. Y entonces hoy iba a una sorpresa para tener a Rosa Marchetti por acá, pero ella estaba en New York, en un lugar está que está dando clases, sí. Está todo el día dando correcto. Clases de música y, sí. y de la historia musical nuestra. Rosa hace un trabajo excepcional, Tony, sí, sí, porque sí. está rescatando, no Celia, ah. está rescatando la historia de muchísimos músicos que fueron muy grandes claro. y se va a perder. Si no claro. hay una Rosa Marchetti que haga ese trabajo, la historia de nuestro país, sí. que Cuba y Estados Unidos tuvieron, Estados Unidos con el jazz y Cuba uh-huh. y Brasil, fueron los tres países icónicos sí, del mundo con sí, la sí. música. Y es triste que nuestra música se pierda. Se pierda porque nuestro país, yo pienso que no la respetan, y nosotros sí. no tenemos país, estamos todos donde quiera, somos como los judíos de Latinoamérica, sí, sí, sí. y cada cual está sobreviviendo. Entonces, en el tiempo de sobrevivir, sí. estamos olvidando nuestros íconos. Así un Chano Pozo, sí, sí. Una, o sea, miles de podemos estar hablando Arsenio aquí. Rodríguez, sí, sí, Arsenio Rodríguez, sí, sí. Arsenio Rodríguez. Sí, sí, hay una lista, es, claro. es importante, es muy importante, es importante. Rescatar. Bueno, tengo un mensaje de todas maneras, sí nos mandó Rosa Marchetti un mensaje para ti específicamente, okay. para Ramoncito. Así que vamos a escucharlo. Hola Ramón, buenos días. Me alegra muchísimo que me des la posibilidad a través de tu programa de enviarle un saludo a mi querido Omar Pardillo, a quien no me canso de elogiar por su enorme trabajo en cuanto a la preservación del legado de Celia y también en lo personal, por lo mucho que a través de la Fundación Celia Cruz y del Celia Cruz Legacy Project me apoyaron en la investigación para mi libro Celia en Cuba 1925-1962. Nada, estoy sorprendiendo a Omar, me imagino, con este saludo. Y quiero una vez más reiterarle mi cariño y a ti también, sobre todo por el vínculo importante que establecen los dos en cuanto a la preservación del legado de Celia Omar desde su condición de ex-manager de Celia, también de presidente de la Fundación Celia Cruz y del Celia Cruz Legacy Project, y tú como un defensor y constante divulgador e investigador de la música cubana. Les mando un beso enorme a los dos, en particular a mi querido Omar Pardillo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Rosa, mira, nos conocimos hace como 6 años, le tengo un cariño y un respeto porque, sí. no, como te decía, no Celia. Sí. Ella hace una investigación profunda en su blog que se llama Desmemoriados. Y ahora está trabajando en otro libro de okay. la segunda parte de la vida de Celia, en el exilio. Aquí, claro. Celia, mira, hizo algo, Tony. Sí. Celia llegó a este país como todo emigrante, uh-huh. sin nada, a buscar un horizonte. Correcto. Se enfocó tanto en triunfar sí. en Estados Unidos, en Nueva York, una ciudad tan difícil, sí, sí, que claro. Cuba lo dejó atrás, porque ya en Cuba había triunfado. Claro. Ya esos logros lo claro. tenía de Latinoamérica. Entonces se enfocó mucho y Celia no hablaba mucho de Cuba, en realidad de lo que fue, no sé si lo hacía como un ejercicio sí. de no tocar esas heridas profundas. Claro. Pero yo me he enterado aquí, Celia tuvo un programa de radio en los años 40 en La Habana. En Cuba, en La Habana. Te iba a decir en Nueva York, en La Habana. Sí. O sea, me he enterado, hizo lírico. O sea, Celia hizo un tongón de cosas que mira, yo no sabía. Sí, y a través de este libro, que es una investigación increíble, sí. pues hasta yo mismo me he enterado. ¿Te enteraste por el libro? Por el libro. Ah, qué maravilla, Rosa, mira. Así que, y ahora estoy leyendo el libro de Ramón, sí. Que hace poco lo tengo y sí. estoy leyendo okay. porque... como sabes. Sí. Es un gran sí, eso que tú acabas de decir, mira, hay muchos lugares en el mundo, estas cosas y este programa se ve en Cuba también, por supuesto, y para que se sepa, ¿no? Porque me imagino que como yo también, que vine a conocer quién era Celia ya bastante grandecito, que no se sabe mucho el legado de Celia, los cubanos que hemos vivido verdaderamente bloqueados ahí dentro de por ese propio gobierno, sobre todo un bloqueo cultural que no nos han dejado, porque no hay nada que se parezca más bloqueo, esto mismo que hicieron ellos. Sí, okay. Lugares en el mundo que honran a Celia,
voy a leer una breve aquí relación. En Union City, en New Jersey, está el Celia Cruz Park y una calle que lleva también su nombre. En New York existe el Celia Cruz Bronx High School of Music. De música. Una escuela de high school con el nombre de Celia Cruz. En Santa Cruz de Tenerife, en Islas Canarias, España, hay una calle con el nombre de Celia Cruz. En la ciudad de Los Ángeles está la Celia Cruz Square, una plaza, la Plaza Celia Cruz. Y aquí hay, mira, esto fue una de las... en la esquina de Hollywood, está en la esquina de Hollywood Boulevard y Argyle Street, ¿no? Algo así mismo. Argyle Street. Y en Cuba, pues mira lo que hacen. Esto es un crimen, literalmente, uno de los tantos que han cometido durante 64 años, un crimen cultural. Así es. Pero mira, la importancia, como te contaba, los jóvenes que están descubriendo a Celia Cruz. Acuérdate que lo prohibido siempre lo quieres saber. Sí. Y a mí no hay nada que me dé más satisfacción recibir esos emails. Muchos tienen Twitter o tienen Instagram y son muchachos jóvenes. Lo curioso es que todos son jóvenes, tienen menos de 25 años. Y tú dices, qué lindo, ¿no? Que vaya entrando así poco a poco. Y ahora hay un gran periodista amigo que hace poco tuvo una idea, dice, cuando salga La Moneda, vamos todos los cubanos a enviar una cura a Cuba eso para que Celia entre por lo menos en La Moneda. Eso digo, y es como una bofetada sin total, mano. Total. O sea, porque al final no pueden prohibir, bueno, a no ser que sean tan de una mente tan cerrada que no dejen entrar esta moneda. Sí. Que es un logro para todos los latinoamericanos, Tony. Celia salió... Porque es la primera mujer en aparecer. La primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda tan del país más importante del mundo. La moneda más importante del mundo. Yo, a veces, cuando me llaman para consultarme que si yo he dado el permiso para poder hacer la gestión y presentar la idea, a mí me llaman de una universidad en Washington y el Smithsonian. Y yo dije, que si quiero, no, por favor. El proceso fue largo, casi de 2 años, pero ahí fueron ellos, obviamente, yo educando lo que Celia, quién era. Porque, por ejemplo, yo hice una pregunta muy válida, Tony. Yo pregunté, ¿por qué hay artistas de una magnitud más grande que Celia, americanos, que no lo están nominando? No me reservo el nombre para no faltarle respeto. Claro. Y me explicaron, no, esta persona tuvo droga, esta persona tuvo problemas personales. Celia tiene una vida muy limpia. Claro. Y eso ayudó muchísimo. Claro. Y Celia, no porque nosotros la vemos como cubana, el venezolano la ve como venezolana, el panameño la ve como panameña. Celia es un ícono de Latinoamérica, Celia es una identidad, porque llegó a este país a una época cuando no había migrantes tanto, rompió barreras en todo, rompió barreras en la moda, rompió barreras como mujer afro, cuando las mujeres afro no se veían latinas en la televisión, ya Celia estaba en programas americanos, o sea... Todo ese crédito, a mí me cuesta trabajo hablarlo porque yo estaba muy cerca. Claro. Pero hay que dárselo porque fue una mujer muy adelantada a sus tiempos y nunca dejó de decir de dónde venía. Exactamente. Y eso es muy importante. Exactamente. Yo creo que Cuba ha dado, yo no sé si estoy exagerando con esto, pero lo voy a decir así, Cuba ha dado dos personajes de esa magnitud, así como tú estás diciendo, con esa limpieza de alma, que para mí son José Martí y Celia Cruz. Qué lindo. No sé si estoy aquí diciendo, pero para mí... Habrá quien diga sí o no, pero si te puedo decir yo que la conocí en la intimidad, sí, Celia era una mujer muy íntegra, muy limpia, una mujer que ayudaba. Yo a veces le decía a Celia, pero no puedes seguir, porque ella era del tipo de persona que si tú venías con un problema, ay, doña Celia, que tengo este problema, Pedro era más reservado. Pedro decía, no, yo no puedo ayudar a todo el mundo, yo no soy banco, era su palabra. Entonces ella me decía, Homer, mira, vamos a mandarle un chequecito de $500, mándalo de tu cuenta, yo después te lo doy para que Pedro no se entere. Ese tipo de cosas que era una muy humana, atrás de la que conocemos todo el mundo. Claro, qué fuerte, Homer. Eso está tremendo, las cosas que me cuentas. Homer, y la responsabilidad tuya de haber sido elegido como el albacea. Ahora todo lo que se haga con el nombre de Celia tienen que pedirte permiso a ti. Mira, básicamente el albacea lo que hace es ejecutar todo lo que la persona fallecida dejó en un testamento. Correcto. Obviamente, pues Celia dejó un testamento. Como es una persona pública, su nombre todavía genera dinero y va a generar por siempre. Claro. Entonces, pues eso tiene que tener una administración. Nosotros tenemos los mismos contadores, el mismo equipo de trabajo que teníamos cuando Celia vivía sigue existiendo. Y no es dinero, porque por ejemplo, no es que ahora quiero sacar un disco y poner a Celia en la portada. Es tener la cortesía de decir, mira, estoy pensando hacer esto,
pero pide un permiso, no que lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Right, right. Porque ahí sí, yo tengo un gallego, sí. muy gallego, sí, sí. y se me sale el gallego sí. y hablo con mi abogado y, claro. y vamos a vernos en corte. Sí, vivimos claro, en un claro. país de leyes. Sí, sí, claro. Porque es injusto sí. que se use el nombre o la voz de ella sin claro. pedir un permiso, tan fácil, claro, como, no claro. todo es dinero. Claro. Tú supieras la cantidad de cosas que yo hago. Sí. Ahora mismo acabo de hacer un evento en Santo Domingo para una fundación del cáncer de mama. Y todo, o sea, le dije, por favor, no, usen el nombre. Sí. Le mandé todos los materiales a beneficio de esta fundación. Claro, bueno. Porque eso es lo que hubiera hecho Celia. Claro, claro. Eso claro, es lo que hubiera claro, hecho Celia. Claro. ¿Qué estás haciendo por acá? Hay un lugar aquí en Miami donde se puede visitar, incluso los vestuarios de Celia, se pueden ir a ver. ¿Cómo funciona? Bueno, el comisionado Joe Carollo tuvo una iniciativa del Teatro Tower que se acaba de reabrir, sí. de crearlo como un centro cultural. Y habló conmigo hace un año, entonces hemos hecho como un tipo museo en el lobby y están, bueno, pues unas vitrinas y todo donde puedes ver el vestuario. Okay. Hemos hecho un camerino en el segundo piso, el cual ahí, el camerino, tú sabes, Tony, que es el lugar más íntimo de los artistas. Sí. O sea, ustedes pasan tiempo en el sí, escenario, sí. pero cuando salen de ese personaje público, right. en el camerino te ríes, lloras, piensas, sí. tu esencia está en el camerino. Y hemos fabricado este camerino con todos los elementos de Celia, sus perfumes, sus batas, que Celia, aunque estuviera en el camerino, lo van a ver allí, sí, se ponía sí. unas batas muy coloridas, sí, era una sí, mujer sí. que no se dejaba caer, su Virgen de la Caridad del Cobre, que siempre la acompañó, la Virgen de Loreto, o sea, diferentes vírgenes, porque era una mujer de mucha fe. Sí. Y cosas personales, cuando entras al camerino, en un momento... El primer día, los diseñadores que lo hicieron, la compañía Novarte, cuando ya yo vi todo terminado, dije, wow, parece que Celia va a tocar la puerta y decir Azúcar claro, claro. que estoy aquí, porque está su esencia. Está sí, su esencia. Sí, ay, qué fuerte eso, sí, claro, claro. ¿Ella tenía una diseñadora específica o usaba...? Trabajaba con varios, trabajó varios, los últimos años mucho con Zully Bonelli, un diseñador dominicano, okay. Narciso Rodríguez, un cubano-americano, okay. que fue quien le hizo la última etapa, porque Celia, de ser tan colorida todos los años y usar batas tan pesada sí, y sí. chaquetas muy pesadas, los últimos dos años ella decía, hombre, estoy cansada. Entonces se vistió muy simple en los últimos años porque ya la edad no era la misma, tenía claro. 76 años claro. y entonces prefería, tenía una diseñadora en Nueva York que trabajaba mucho la línea japonesa, que hacía cosas muy, son esos looks que vende los sí, últimos sí, años, muy claro. sencillo, ajá. muy japonesa. Sí, sí. Esto, los vestidos estos con manga. Claro, sí, sí, sí. Entonces pues no pesaban nada, decía, claro. salgo tranquila, porque cosas que la gente no sabe, por ejemplo, su peluquera, Ruth Sánchez, sí. quien trabajó con Celia 30 años, para ponerle todos esos moños y todo, le ponía alambres y le ponía cosas, decía, yo canto, pero lo que yo tengo que estar pendiente, que la peluca no se caiga, sí. que esto, que lo otro, y cosas que hacen ustedes los artistas para darle al público lo mejor, ¿no? Claro, claro. Una pregunta que te quiero hacer, ¿era Celia... mística, religiosa? Ella, una vez le escuché una anécdota de la tía Ana, ¿puede ser? Ajá, sí, correcto. Que le fallece su hija y de niña le tuerce un dedo. Correcto. Era una cosa impresionante, porque ella dice, antes de morir, bueno, ya fallecida, le tuerce el dedo. Y Celia dice, mira, y ella se sentía cuando como una reencarnación. Cuando Celia nace, ajá. los dos dedos meñiques de Celia estaban como... Supuestamente la niña prima de ella se la habían partido. Y Ana, sí. en realidad, aunque no fue la madre de Celia, pues fue como su madre. Yo fui primera persona. Celia traía a Ana a Cancún para que pasara temporadas en Cancún. Y siempre que... Era un amor tan profundo que también cuando, me imagino, cuando fallece su madre, pues Celia toma a su tía Ana, que fue un referente. Rosa Marchetti habla de ella mucho en el libro, como esa madre... que fue su segunda madre, claro, su tía Ana. Y a la vez, pues, ella pensaba que era una reencarnación. Claro. Hombre, qué cosa, qué maravilla, que podemos estar hablando aquí hasta mañana o pasado y no agotarnos. Quiero saber un poco de ti antes de irnos, porque tú has representado a otros artistas también, Willy Chirino, estuviste cachado también. Correcto, pues, mira, he sido bendecido, Tony, de trabajar con grandes artistas. Willy Chirino, qué ícono de la música cubana. Correcto. He tenido el gusto de poder viajar con él muchísimo. Un hombre que es... Primero que nada, un gran padre. Yo he visto a Willy Chirino donde quiera que llega, llama a todos sus hijos en el mismo avión. Sin bajarse del avión está llamando a todo el mundo, preocupado por su familia. Atrás de ese gran artista como es Willy hay un gran padre,
¿Qué es lo que más admiro de Willy? Y obviamente un gran cubano, porque lo que Willy ha hecho por nuestra Cuba es impresionante. Otra bendición grande, el maestro Cachao, que trabajé con él en los últimos años, que era un dios. Un dios cuando tocaba ese bajo y hizo muchísimo por la música, uno de los creadores del mambo. Correcto. Hoy trabajo con Lucrecia, que está España, claro. Y he sido bendecido. Trabajo, bueno. Ahora me voy de gira 2 meses. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Ahora mismo estás, ¿qué estás haciendo? Ahora me voy de gira con Diego El Cigala por 2 meses. Así que yo hago esa gira anual. ¿Vienen a Miami? El 30, estás invitado. El 30 de octubre en el Jamsel Night. Okay. Mira la banda, ¿cómo está? Y yo que invitado también. Con un gusto tremendo. El talento está aseguradísimo. Se llama Cuba Libre. Cuba Libre, se llama así una banda. Sí. De verdad, felicidades. Sí. Oye, entonces, ¿qué día? 30 de octubre, estás invitado. 30 de octubre. 30 de octubre. Con Diego El Cigala, otro alma de Dios. Es un personaje detrás de ese personaje, que también he tenido el gusto de conocer, un padre excepcional también. Bueno, y a mí eso me marca mucho. Cuando yo veo a un hombre que es buen padre, tú tienes que decir, al final, esta persona es muy buena. Sí. Oye, te han tocado músicos también de motivos, ¿no? Porque todos tienen también, que es puro sentimiento. Sí, ¿En qué teatro van a estar acá? En el Jamsel Night. En Jamsel Night Center. Sí, encantado. Bueno, magnífico, hombre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te agradezco tremendamente esto. Amigos míos, esta maravilla del libro, todos los que estemos interesados en conocer la vida de Celia, que no deja de maravillarnos cada vez que hojeamos una página o indagamos un poco sobre ella. Y bueno, la figura acá de Homer Pardillo, encargado de mantener el legado de Celia vivo, que es... tremendo Tony, trabajo. Muchas gracias. Oye, un saludo a Luisito, claro, tu primo, muy amigo le mío. Le mandamos un saludo a Luisito, de verdad, y a Vanessa, la familia. Claro que sí. Te quiero, Luis, te quiero mucho. Dale, nos vemos, señores y señores. Gracias por todo. Y la banda tiene un homenaje.